Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda. Comete falta. De Jong puede acabar en la red. ¡Oportunidad de remate! ¡La caja de maravilla! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de mucho. Pelea codo con codo contra su marcador. Lo envía al segundo palo. Peligro evitado. Y ahora la réplica. Es que pasan de un extremo al otro. Intenta pasarle por encima y lo consigue. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Lo intenta! El disparo iba entre los tres palos. La controla Griezmann. Martínez intenta colar el balón. Ter Stegen, patadón y sayonara, baby. La recibe, atención. Deben finalizar rápido y con puntería. ¡Ojo! ¡Se la han robado! Romero la gana extendiendo la pierna. La ha dirigido de maravilla. ¡Busca el remate! Hoy alcanza los dobles dígitos. Hoy alcanza su primer gran hito con el equipo. Hay que entender el momento. Reanudamos el encuentro con 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Buen pase al hueco! Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? ¡Buen pase en profundidad! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Y se asegura de que no siga adelante. No dudó en interceptar. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La defensa debe replegarse. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Esa acción peligrosa acaba en falta. Interesante balón. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda. Si quieren acabar con el rival. Solo un gol de diferencia. 1-0. Ya estamos en la segunda mitad. Francia se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo en los primeros minutos de la segunda parte. O a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar, ¿eh? Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. Davis. Rashford.
Recibe el balón en una buena posición. Di María. La controla Messi. Una buena oportunidad de contraatacar. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Marquinhos. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Rashford. ¡Mete el disparo! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Me imagino que estará mosqueado, pero ahí tenemos al míster reconociendo su esfuerzo. Pues parece que tenemos una sustitución y no creo que sorprenda a nadie. Todo el mundo lo conoce por su velocidad, es así, pero también por su manejo de balón. Seguro que busca más dinamismo en la parcela ofensiva. Intenta despejar la pelota. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Esto podría ser muy interesante. Consigue imponer su físico y acaba ganando. ¡Ensaya golpeo! Mbappé. Rashford. Es el tipo de situación que deben capitalizar. Consigue conectar el pase. Estaba ojo a visor. ¡Qué buen balón adelante! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Buena salida! ¡Qué balón le acaba de meter! ¡Busca el disparo! ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Esto demuestra... Bien medido. Ha visto la carrera. Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones. ¡Gran pas! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Rashford. El partido se va a reanudar tras el cambio. Y esto está 2-0. Esto es una recompensa por su actitud. Comete esa infracción y regala una falta. Griezmann. Mbappé. El balón le llega. Es una gran ocasión. Y tira puerta. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Ha añadido 4 minutos de prolongación. Rafael Leao. En estas situaciones tienen que ir más rápido. La controla y tiene espacio. Pueden tener una buena ocasión. Se acabó. Fin del partido. Esta gente borda el fútbol. No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida. Lautaro Martínez. No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores...